La tranquilidad provinciana del barrio Cuarto de Santiago Mezquititlán en el municipio de Malco de Bonfil de un martes 30 de marzo se interrumpió cuando un grupo de habitantes tomaron las instalaciones del pozo ubicado en este lugar, argumentando sus representantes de que se estaban robando el agua, por lo que retuvieron al chofer de una pipa, quien fue contratada por la CEA para que fuera a cargar el vehículo de agua para distribuirla en la cabecera municipal de Malco de Bonfil. El conductor fue liberado horas después, pero la pipa sigue en poder de estas personas. Posteriormente, el lunes 12 de abril, otro grupo de personas de apoyo se manifestó en las oficinas de la CEA demandando la entrega del pozo a la comunidad y, como había un acuerdo entre las partes, un día después, el 13 de abril, el vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Avedrop, acudió a las instalaciones del pozo para dialogar con estas personas y ahí se acordó que el órgano interno de control de la comisión iniciaría una investigación para determinar las circunstancias bajo las cuales se habría efectuado el supuesto robo de agua. La investigación ya está en curso, bajo el folio 32/2021. También hubo el compromiso de que el Consejo Directivo de la CEA va a analizar su petición de que el pozo sea entregado a la comunidad. Y se les explicó que la operación de un pozo con las características que tiene el de Santiago Mezquititlán implica responsabilidades como es la aplicación adecuada de cloro para su potabilización, el pago de la energía eléctrica para su funcionamiento, la compra de los materiales para las reparaciones oportunas de las líneas y redes de agua, entre otros. El pozo abastece a casi 16.000 personas de la delegación de Santiago Mezquititlán con sus 6 barrios. En este contexto, este jueves un grupo de habitantes emalcenses tomaron las instalaciones de la CEA en Avenida 5 de Febrero, en la capital queretana, y este viernes su representante Pablo Ávila Morales manifestó que se mantendrá en el lugar hasta que les devuelvan el pozo y lo operen para dotar de agua a sus barrios indígenas. La petición que nosotros queremos es que nos dé la concesión de nuestro pozo. Una de las cosas, ya todos los compañeros están cansados por el saqueo, robo de agua. Y entonces, pues sí, sinceramente ya el pueblo ya no quiere participar con los de la CEA. Ya nos queremos hacernos un lado, ya queremos ponernos, trabajarnos nosotros mismos, nuestro pueblo. Porque pues la gente, ahorita estamos aquí, mucha gente no tienen agua. No tienen agua cuando la gente de Querétaro manda otra gente a saquearnos el agua, mandar agua a otras partes, cuando supuestamente pues nosotros también nos hace falta el agua. Imágenes de Francisco Ontiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.